Bienvenidos a una emisión más de este espacio de Noticias al Día, que a partir de este momento, de esta emisión, pues bueno, dividimos en partes lo que es la información y bueno, así en cuanto a lo que es los bloques que bueno, les vamos dando a conocer en nuestra página oficial que es Garco Producciones en Facebook, así como en YouTube. Así es que de ahora en adelante pues verán dos bloques. E iniciamos con lo correspondiente a la información de interés general dentro de la región Tlaxcala-Texmelucan, y es que se ubica Tlaxcala en los primeros lugares en mejora regulatoria. Se ubica en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a mejora regulatoria, lo que genera condiciones adecuadas para la atracción de más capital nacional y extranjero. Así lo dio a conocer el Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, Mario Emilio Gutiérrez. La política de mejora regulatoria es eso, es fundamentalmente facilitar la actividad empresarial, facilitar el desarrollo económico, y esta política todo mundo reconoce que es fundamental para lograr ese objetivo. De acuerdo al Observatorio de Mejora Regulatoria, la entidad ocupa el lugar número 12 al reunir con una serie de estándares de cumplimiento en la materia que otorgan apertura y facilidad de acceso a los trámites de sus habitantes. Está por arriba de la media, sí, sin duda. Tlaxcala está por arriba de la media. Hacía referencia también que en muchas entidades federativas estamos trabajando con uno o dos municipios. En el caso de Tlaxcala estamos trabajando con cinco municipios, que son los municipios más importantes, y que esto, de alguna manera, como una especie de programa piloto, debe de servir una vez que ha sido bien acogido y que vemos que tiene resultados positivos, poderlo llevar a los 60 municipios del estado. Mario Emilio Gutiérrez destacó que estas acciones son posibles gracias al interés del gobernador Marco Mena, condición palpable que beneficia a todos los tlaxcaltecas. Tlaxcala tuvo mucha voluntad y la voluntad fue manifestada desde el más alto nivel político, en este caso fue del gobernador. Gracias a su involucramiento fue por lo que se pudo avanzar. Entrega CEFOA apoyos a productores de leche. Secretaría de Fomento Agropecuario entregó cartas de autorización del componente lechería familiar a 78 productores por un monto de 1,839,900 pesos para la adquisición de equipos para la producción primaria y el manejo posordeña. Durante la entrega de estos beneficios, el titular de la dependencia, José Luis Ramírez Conde, señaló que la asignación se hizo conforme a las necesidades de los productores que realmente requieren este tipo de ayudas. Que hoy estamos trabajando en beneficio de ustedes y que estaremos cuidando mucho que efectivamente estos apoyos lleguen a más gente, pero con el compromiso también formal de que sean bien trabajados, que sirvan para lo que son y que sirvan finalmente para mejorar las condiciones económicas de cada uno de las familias de ustedes. Así que enhorabuena, felicitarlos. Como ya lo decía el médico Joel, no nada más es un tema del otorgamiento de algunos implementos, obviamente que serán adquiridos por ustedes, sino también porque es mediante un subsidio. Gerardo Linares, quien se dedica a la producción de leche, manifestó que con estos apoyos podrán aumentar su rendimiento. Contamos con las ganas de seguir trabajando y la lechería ahora en el tiempo está muy duro, ya que el precio de la leche está muy barato y queremos seguir trabajando con el equipo. Porque si no nos actualizamos con equipo, no vamos a poder competir como están las cosas en estos tiempos. Además de la entrega de recursos para la adquisición de insumos, los productores podrán recibir asesoría técnica que les permitirá mejorar la calidad y los niveles de producción. En una más de las notas, dentro del interés general, en Tlaxcala detienen a policía tlaxcalteca por trata de personas. La Fiscalía General de Puebla informó que como resultado de las acciones implementadas por la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, la FISDAI, en materia de prevención, investigación y combate al delito de trata de personas, se logró la captura de Marcos, elemento de la Policía de Investigación de Tlaxcala, quien presuntamente se dedicaba a la trata de personas mediante la explotación sexual. Y es que el 13 de junio de 2018 se presentó ante la FISDAI una mujer originaria de Calpulalpan, Tlaxcala, quien refirió que en diciembre de 2014 conoció al hoy imputado cuando ella realizaba sus prácticas profesionales en la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, teniendo una relación sentimental meses después. Sin embargo, en el 2016
El sujeto la obligó a trabajar en un bar de San Pablo del Monte y la explotó sexualmente en Puebla, Yucatán y Baja California, amenazándola con causarle daño a su hijo menor y a su familia, por lo que tras la denuncia presentada para iniciar con las labores de inteligencia y análisis de información, así como con la colaboración con Tlaxcala, se permitió la localización y aprehensión del imputado, que quedará a disposición del juez de control de la ciudad de Puebla por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual a través de la prostitución ajena. En otra de las notas, dentro de algunos de los municipios de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, detiene policía municipal a masculino por robo a tienda de celulares en Zacatelco. Durante un patrullaje de policías municipales en el municipio de Zacatelco, fueron alertados por un ciudadano sobre un presunto robo a un establecimiento, en donde al llegar se percataron que en el interior se encontraba mercancía revuelta y vidrios rotos, así como un masculino a quien se le realizó una revisión, encontrándole en las bolsas de su pantalón 2 celulares y 2 tabletas, por lo que el masculino, de nombre Victorio, fue arrestado y trasladado al Ministerio Público para continuar con los trámites legales correspondientes. Y dentro de otro de las notas, en cuanto a lo que es el tema de la inseguridad, aseguran vehículos con huachicol en Activitas. La División de Operaciones Región Activitas de la Comisión Estatal de Seguridad de la SES aseguró un vehículo con 2 contenedores con capacidad de 200 litros y 10 garrafones en la comunidad de San Miguel Analco, perteneciente a Nativitas, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con los procesos correspondientes. Al respecto, Herve Hurtado Ruiz, comisionado estatal de seguridad, indicó que la SES ha reforzado sus despliegues y filtros regionales, permitiendo reacciones oportunas mediante un trabajo profesional, blindando así al Estado contra toda actividad delincuencial. Y en otra más de las notas correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan, le comento que pareja se salva de ser linchada en Tlahuapan. Elementos de la policía ministerial rescataron a una pareja de ser linchada por vecinos de Santiago Colchingo, junta auxiliar de Santa Rita Tlahuapan, pues de acuerdo a los pobladores, la pareja rondaba de manera sospechosa el preescolar de la comunidad, por lo que requirieron el apoyo de la policía, temiendo que se dedicaran al robo de menores, y tras realizar una revisión de rutina, encontraron que ambos eran originarios de la Junta Auxiliar de Guadalupe, Zaragoza, y viajaban a bordo de un vehículo con reporte de robo, por lo que un grupo de alrededor de 60 personas evitó que Daniel, de 56 años, y Zoila, de 48, fueran trasladados a la Dirección de Seguridad Pública de Tlahuapan, amagando con lincharlos. Sin embargo, momentos después arribaron elementos de la Policía Ministerial, quienes, tras un diálogo con los inconformes, se logró que la pareja quedara en manos de las autoridades competentes para dar inicio con las investigaciones correspondientes. Así es que bueno, pues ahí esta información respecto pues a lo que es aquella zona de Tlahuapan. En otro de los temas, Canaco Texmelucan pone en entredicho a las autoridades estatales respecto a la inseguridad. Al asegurar que la seguridad en San Martín Texmelucan no ha mejorado, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Texmelucan, a través de su presidente Martín Torres Moreno, señaló que no se puede medir si realmente bajó la inseguridad, como lo señalan las autoridades, cuando no existen estadísticas que pudieran sustentar dichas declaraciones, ya que desafortunadamente en las reuniones con Omar Xicoténcatl, responsable de la seguridad en el municipio, solo se ha limitado a decir que se está trabajando sin mostrar datos duros de las acciones que se realizan en materia de seguridad. Sin embargo, comentó que las autoridades deben redoblar esfuerzos y realmente generar certidumbre entre la población texmeluquense. Por otro lado, comuna festeja a los abuelitos en su día. El presidente municipal sustituto, Froilán Barragán Luna, festejó a todos los abuelitos y abuelitas en su día, en el cual se ofreció una misa y posteriormente una celebración en la que hubo regalos y sorpresas para los festejados, los cuales fueron otorgados por parte de todo el personal del sistema municipal DIF, y en donde acompañó y felicitó a los presentes por el papel tan importante que tienen dentro de las familias, por lo que en reconocimiento al trabajo de toda una vida, la enseñanza, la experiencia,
la sabiduría y la madurez que dejan como legado a las familias, el CEMEDIF de San Martín Texmelucan organizó este emotivo convivio para aproximadamente 250 adultos mayores de la cabecera municipal, así como de sus 11 juntas auxiliares. Mientras que por otro lado inspeccionan a textilera tras contaminación de río en Texmelucan, luego de que la mañana del pasado sábado, pobladores de San Martín Texmelucan alertaran de que las aguas del río Acotzala se tiñeron de rojo y responsabilizaron a las plantas procesadoras de textiles, personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, realizaron una inspección a la empresa Maritex. Rubén Bojalil, gerente de la empresa, informó que este lunes y martes tuvieron la presencia de funcionarios federales para revisar los procesos en las instalaciones de la empresa, mismos que comprobaron el funcionamiento correcto de la planta tratadora de aguas residuales, resaltando que la contaminación detectada el fin de semana tuviera que ver con los procesos de la planta. Y bueno, pues de esta manera es como nosotros culminamos con este primer bloque de información preparada para este miércoles, que bueno, pues como les damos a conocer en un inicio, a partir de este día, ustedes podrán conocer de toda la información correspondiente mediante dos bloques diferentes a comparación de cómo lo veníamos haciendo en emisiones anteriores, que era toda la información en un solo bloque. Así es que a partir de hoy, un bloque contendrá la información correspondiente a la región de Tlaxcala y Texmelucan y por otro lado la información correspondiente a lo que es el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, obviamente dentro de lo que es ya el estado de Puebla. Así es que bueno, de esta manera cerramos este bloque, lo invitamos a que nos acompañe en nuestro siguiente bloque de información. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.